Against the Oathbreaker. I will make you beg as your father begged, Wolfkin. Squeal as your mother squealed. Flesh will feed my wolves! ¿Qué tal amigos de Perú 21 TV y Game On? No hay duda alguna que lo nuevo de Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, es un título muy esperado por todos los gamers. Esto por varios aspectos, ya que forma parte de una franquicia muy querida, además por salir en un momento de transición entre generación de consolas, o también por su misma temática, la cual llama tremendamente la atención, la vikinga. Pero muy aparte de esto, ¿acaso Ubisoft habrá desarrollado una entrega que cumpla las expectativas de todos sin repetir algunos errores de entregas previas? Veamos qué ha pasado y descubramos juntos las respuestas a esta pregunta y otras más, con el análisis del día de hoy. El primer detalle de Assassin's Creed Valhalla con relación a su trama es que no ha cometido los mismos errores de su anterior entrega. Y es que podremos jugar las misiones como nosotros deseamos, sin necesidad de repetir acciones para mejorar u obtener algo, lo que comúnmente llamamos como farmear. Además, otro aspecto interesante es el protagonista, Ivor, tanto en su rol masculino o femenino, dependiendo cuál seleccionemos, ya que dejará su tierra atrás en busca de fama, gloria y reconocimiento. Pero algo que deja en claro esta entrega será el nomadismo, ya que viajaremos de un lugar a otro de forma constante, dándole al juego una gran variedad. Otro detalle importante, al igual que toda la saga, es la presencia de personajes históricos, pero eso van a tener que descubrirlos cada uno de ustedes al momento de jugarlo. Y por último, un detalle infaltable, la batalla y la lucha entre el credo y el culto sigue vigente. Con respecto a su duración, podría decir que unas 60 horas aproximadas serán necesarias para poder desarrollar su historia y misiones secundarias, las cuales presentan mucha variedad, aunque estas últimas pierden un poco de peso, ya que el punto fuerte es la trama principal. Fuera de esto, podremos desarrollar misiones de asaltos, batallas, investigaciones, otras de sigilo y sin dejar de lado los clásicos saqueos. Pero con todo esto, dejo en claro que nuestras decisiones sí importan, y mucho. Pasando a otros puntos, Assassin's Creed Valhalla es un juego de mundo abierto, vale decir un sandbox, por lo que tendré muchas actividades para desarrollar, como juego de dados, retos para ver cerveza y muchos otros más, como el duelo de rimas al más puro estilo de una batalla de gallos, enfrentarnos a bestias, recoger hojas o comer hongos alucinógenos, por ejemplo. Pero dejo en claro que esto último no son misiones, por lo que esto dependerá si es que nosotros queremos hacerlo o no. Otro detalle interesante de esta entrega es la forma en cómo se ha compactado la enorme cantidad de equipamiento que veíamos en entregas previas, a diferencia de cómo se ha planteado en esta. Aquí, nuestro lugar principal será nuestro campamento, lugar de toma de decisiones y que deberemos mejorar de cara a nuestras próximas aventuras. Y como plus a esto, el sistema de combate ha mejorado notablemente, ya que tendremos presentes los puntos débiles de los enemigos y su barra de energía, como también la barra de nuestra resistencia. Estos son interesantes añadidos a esta entrega, haciendo que todo sea más rápido y frenético, en especial con las secuencias de eliminación. Y es que somos vikingos, ¿no? Para la exploración podremos hacerlo a pie, usando nuestro caballo o barco en los ríos. Y lo interesante a esto son los puntos de desembarco rápido, ya que gracias a esto podremos saquear y atacar diversos lugares con mayor facilidad. Y con relación al apartado sonoro, Assassin's Creed Valhalla ofrece un apartado de calidad con efectos muy bien trabajados, junto a una banda sonora que logra recrear una ambientación perfecta en esta entrega, aunque llega solamente subtitulado al español. ¿Detalles a tener en cuenta? Sí, los tiene. Hay algunos errores, pero hay que ser objetivos también, y casi ningún título del género está libre de esto. Pero muy aparte de este aspecto, no hay mayor problema, como tampoco lo que encontramos valora la experiencia de juego en absoluto. Lo más seguro es que muy pronto se publican actualizaciones corrigiendo esto. Y con relación al nivel gráfico, el título de Ubisoft corre muy bien, con texturas, gráficos acordes al nivel, además de un buen manejo de luces y sin caídas de cuadros. En conclusión, en relación a su trama, Assassin's Creed Valhalla es un retorno
a las raíces de la saga, ya que permite desarrollar la historia con total libertad, además de poder desarrollar otras actividades. Su sistema de combate y mecánicas marcan una clara mejora a entregas previas, y en conjunto es un título que resulta mucho más compacto, haciendo que no perdamos tiempo en aspectos que pueden resultarnos abrumadores. ¿Lo recomendamos? Sí, por todo lo expuesto y porque presenta diversos detalles que marcan e hicieron grande a la saga. Es por esto que acá en Perú 21 TV y Game On le damos el puntaje de 9 a Assassin's Creed Valhalla, recordando que lo pueden encontrar para esta generación, como también para la que está entrando. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes. Y si quieres estar al tanto del mundo de los videojuegos, puedes seguirme también en mis redes sociales. Mi nombre es Javier Martínez y esto es Game On, siempre por Perú 21 TV. Nos vemos. Chao.